Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este jueves 13 de octubre del 2011. Qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea. Esta es la información. Los maestros veracruzanos se distinguen en su entorno por ser detonadores de progresos, actores para mejorar la vida de quienes les rodean y constructores de un mejor Veracruz, aseguró el gobernador Javier Duarte de Ochoa al entregar reconocimientos a docentes por el desempeño en la carrera magisterial. La Dirección General de Obras y Servicios Públicos de Veracruz hace de su conocimiento que en virtud de los trabajos de rehabilitación de la avenida Salvador Díaz Mirón, el viernes 14 de octubre a partir de las 8 de la mañana se cerrarán a la circulación las calles Manuel Doblado, Cañonero Tampico, Mariano Abasolo, Paso y Troncoso, Virgilio Uribe, José Azueta, Agustín de Iturbide, Francisco Javier Mina y Alacio Pérez en los cruces con Díaz Mirón. Por ello se les reitera que las vías aledañas para transitar son las avenidas 20 de noviembre, González Pajés, así como Ricardo Flores Magón, por donde se les pide transiten acorde a los señalamientos viales para evitar algún percance. Aunque no confirmó el número de brigadas, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, informó que su gobierno envió personal adscrito a la Secretaría de Protección Civil al estado de Jalisco para colaborar en las acciones tras el golpe del huracán Jova en aquella demarcación. Del estado de Jalisco, por instrucciones mías, a efecto de brindarles todo el apoyo y todo el respaldo en este sentido. ¿Se va a enviar personal? ¿Se va a enviar líderes que se van a enviar? Sí, se están enviando. Ya hay personal nuestro allá. Ya están personas por parte de la Secretaría de Protección Civil allá en Jalisco. Estamos apoyando con lo que son, pues, nuestra experiencia en ese sentido, ¿no? Lo que es la organización de este tipo de eventos meteorológicos, aportando. Miembros del bloque de taxistas veracruzanos, que agremia poco más de 1.200, se manifestaron la mañana de este jueves sobre el paseo del malecón porteño a bordo de carretas. Exigen que el gobierno federal detenga el incremento a los combustibles. Parece que nos estamos regresando al año 1810 nuevamente, cuando usaban carretas, ¿verdad?, para ir a pelear. Ellos pelearon nuestra libertad que tenemos en este momento. Estamos haciendo nosotros lo mismo, peleando la libertad económica para que tengamos, que nuestros hijos puedan ir a la escuela y vivamos un poco mejor. La falta de proyectos y programas dirigidos a jóvenes en México ha derivado en una importante fuga de cerebros y en el incremento de los ninis, afirmó el subsecretario de Acción Juvenil Nacional de la CTM, Darío Jacobo Cortés Hernández. La gente joven que se va, fuga de cerebros, ¿verdad?, de ideas, porque realmente hay gente capaz, de los jóvenes son talentosos, y muchos aquí en Veracruz, pero necesitan esas oportunidades. El delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en Veracruz, Manuel Molina, calificó como positivo el decreto que el gobierno de Veracruz impuso sobre el área humedal de Tembladeras, resolución que incluye también a la Laguna Olmeca. No, pues doblemente bien. El hecho de que se haya derogado por inconsistencias técnico-jurídicas y que no solo se haya consolidado, sino acrecentado, 108 hectáreas arriba de lo que se tenía, que se incluya la Laguna Olmeca, que se prevea sí actividades, pero coincidentes con el entorno, el que le dé seguridad a los vecinos. Madres de familia de la escuela primaria Vespertina Virgilio del municipio de Veracruz se manifestaron la mañana de este jueves, pues desde hace 3 meses los alumnos del quinto año permanecen sin profesora. Soy madre de familia de la escuela Virgilio Uribe Vespertina. Nuestra situación es de que no tenemos maestro, ya llevamos más de 3 semanas. Las independencias nos prometen que ya van a ir, hallar resolución, y no hemos tenido solución alguna. En información nacional, los servicios de internet y mensajería de los dispositivos BlackBerry quedaron prácticamente restablecidos la mañana de este jueves, horas después de que el coordinador general de Research in Motion, Mike Lizardi, anunciara que se había resuelto la falla en sus sistemas desde el pasado lunes. Los efectos negativos de las emisiones de carbono en el medio ambiente están impulsando cada vez más el uso de energías alternativas en los sistemas de transporte. Solamente en la Ciudad de México, los 13.000 taxis que circulan a diario consumen 12% del combustible que se vende en la capital,
lo cual representa una interesante oportunidad para avanzar en la eficiencia energética. Personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana participa como escolta de los deportistas portadores del fuego panamericano por diferentes puntos del estado. La 15ª Zona Militar apuntó que en el cumplimiento de la misión general de realizar acciones cívicas y sociales que tiendan al progreso del país, fomentar el deporte y fortalecer la identidad nacional, escoltan a los portadores de la antorcha en Jalisco. La cantante islandés Björk le dijo no a Steve Jobs, el cofundador de Apple, recientemente fallecido. Intentó convencerla varias veces para que protagonizase anuncios de su marca. Tuve que rechazarlo varias veces, explicó Björk al semanario alemán Die Zeit. No vuelvo a creer en lo que cantan quienes se prestan a hacer anuncios, criticó la cantante y actriz. Y mire usted, el descubrimiento de los restos fósiles de un dinosaurio de 72 centímetros es uno de los más completos, 98% de preservación. En el mundo, el ejemplar fue hallado en una piedra de Kehlen, Alemania. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana viernes lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásela bien.